¿Qué tal amigos, amigas? Desde un programa de televisión del Lizan, eh, lo que le podría haber pasado a Kate Middleton parece ser que habría perdido la matriz en esa operación abdominal en enero y que hubiera conllevado esto si esto mismo que le ha sucedido en enero de este año le hubiera sucedido hace 11 años. Es decir, ella siempre ha tenido como esos problemas de matriz, estomacales y demás, una serie de problemas que, que le han conllevado precisamente a estar tan delgada como, como estaba, ¿no? Eh, bueno, pues lo hubiera conllevado a no tener descendencia. El hecho de no tener descendencia hubiera sido, eh, bueno, al, al menos de forma natural, eh, terrible, ¿no? Para la monarquía inglesa, incluso se podría haber pensado en, bueno, si vosotros no podéis tener descendencia, pasamos al siguiente, que es Harry. Pero claro, también él renunció. Eh, hubiera estado la cosa bastante complicada. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué habría sucedido. Y es que desde Chimney Online han estado hablando precisamente de esa operación abdominal. Y parece ser que habría perdido la matriz. Como sabéis, no hay nada oficial al respecto. No sabemos realmente si perdió la matriz, pero ellos se aseguran que, que podría haber sido hecho. ¿Qué, ¿Qué más, señora Berestein? Eh, pues nada, mi güero cabaretero. Déjenme contarles, comadres, que pues el caso de Kate Middleton, eh, después de que se supo ¿no? que ella misma tuvo que salir cuando admitió que tenía tristemente cáncer. Hay unos rumores muy fuertes en el Reino Unido que supuestamente Javier ya le habrían quitado la matriz, uh. que precisamente fue cuando se desapareció por este tiempo, que fueron casi dos meses y piquito. Así que hicimos esta investigación y también en esta nota que vamos a traerles, Javier. Dime. Les platicamos a las comadritas y a los compadritos qué hubiera pasado si los herederos no fuera el uh -huh. príncipe William y sus hijos. ¿Quiénes tendrían la corona? O sea, si ¿sí hubiera tenido mujeres o si hubiera, no hubiera tenido hijos. Si no hubiera tenido hijos, para que ustedes entiendan ¿no? la importancia, pero también todos los escándalos que la familia solita... Después de los problemas en que se han metido, se han ido ellos mismos descartando. Así que vamos a ver. Se ha filtrado una información en los medios europeos que apunta a que durante la operación abdominal que le realizaron a Kate Middleton a mediados del mes de enero, en realidad le habrían quitado la matriz. Así es que si este diagnóstico hubiera... Bueno, la verdad es que esto es lo que más ha sonado, ¿no? Eh, como decía antes, no hay confirmación oficial desde Kensington Palace, pero es lo que más ha sonado, que hubiera perdido la matriz, que bueno, que lo hubieran vaciado, como decimos aquí en España. Bueno, ya me dijisteis también por Latinoamérica que también se dice así. Y, y es lo que más suena, pero al final no hay confirmación. Eh, yo respeto la privacidad de ella, si no quiere decirlo, pues me parece estupendo al final de su vida. Eh, ellos están obligados por ley a, a cuando están de baja a decirlo, eso sí. Están obligados a decir que están de baja. Lo que no están obligados es a decir exactamente el motivo. ¿Vale? O sea, no están obligado a decir exactamente por qué está de baja. Simplemente que, bueno, se va a operar, está enfermo, está enferma, eh, están obligados. Al menos por lo que tengo entendido por, por la monarquía inglesa. No sé si la española es igual, pero bueno, siempre ha habido transparencia en, en la corona española en este sentido, en temas de, de, de males, ¿no? Si hubiera sucedido 11 años atrás, la princesa no podría haber sido madre, al menos no de manera biológica. En cambio, la princesa y su esposo son padres de tres niños. El príncipe Jorge nacido en el 2013... La... Bueno, yo no, yo no sé si a, se hubiera tenido por gestación subrogada algunos hijos hace 11, 12 años y no hubiera podido tener hijo la propia Kate Middleton. O si hubieran forzado al príncipe William a, a buscarse otra compañera de viaje, porque, claro, ya sabe que estas cosas de palacio tienen que ir a su manera. Y no sé no sé cómo hubiera estado visto la gestación subrogada, ¿no? no es muy aceptada por, por la gente en general, ¿no? Es como incluso en algunos países es ilegal, ¿no? La princesa Carlota, que nació en 2015, y el menor, el príncipe Luis, nacido en 2018. Lo cierto es que si William no hubiera sido padre, la sucesión del trono correspondería a Harry, duque de Sussex. Pero Harry y su esposa Meghan decidieron renunciar a la corona y se encuentran viviendo en Estados Unidos desde hace tiempo. Incluso el duque se ha convertido en residente en dicho país. Si las... Sí, bueno, eh, está a punto de hacer los cinco años allí y se encuentra con un problema que hemos hablado en el canal en varias veces. El, el duque de Sussex, el príncipe Harry, eh, si gana las elecciones Donald Trump, va a ser expulsado de, de Estados Unidos, California, de Montecito. Y si no, ganase, si no ganase las elecciones Donald Trump, no obstante, él sigue eh, teniendo pendiente una revisión de su Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de, de, sigue siendo revisado por la justicia. Aquí Donald Trump, aunque no fuera presidente, no tendría nada que ver. Joe Biden no quiere intervenir en esto. Ha dicho que hable la justicia y lo que la justicia hable es lo que hay. Con lo cual, después de revisar, de revisar su pasaporte, su visa, su visado, eh, si sí cree inconveniente que, que hizo alguna ilegalidad que parece ser que sí, que mintió en el formulario de, de bienvenida, en el cual, pues bueno, te preguntan una serie de cosas absurdas, pero si tú mientes y te pillan la mentira, pues, pues puede ser expulsado, ¿no? Ahí es donde estaría el problema. Él mintió. Se le pregunta si alguna vez ha tomado estupefaciente, él dice que no, y luego la memoria Spair eh, del año pasado dice que sí. Claro, pues ahí se le pilla la mentira. En un libro autobiográfico, él revela que sí, confirma que sí. Entonces ahí es donde está el problema. Si las cosas se hubieran dado de esa manera, sería Andrés, el duque de York, quien en teoría recibiría la sucesión. Fijaros, Andrés, sería bueno. La hecatombe de la hecatombe. Yo creo que los monárquicos eh, británicos, que, que allí pues, bueno, es muy, son muy dados a querer estar informados de todo y son muy monárquicos, preferirían que se acabara la monarquía a que a ver al príncipe Andrés de, de rey. Pero como el hermano después, del después de los escándalos, claro. rey Carlos III, de 60 años, perdió todos sus títulos militares y patrocinios reales, incluso dejó de ser llamado Su Alteza Real, luego del escándalo sexual en el cual se vio envuelto con una menor de edad en el caso Jeffrey Epstein, es probable que tendría que ceder su corona, en este caso a su hija Beatriz, hija de Sarah Ferguson. Pero como nada de esto pasó y Guillermo tuvo tres hijos, todo sigue su orden normal con el príncipe George como sucesor de William a la corona británica, mientras Kate lucha por recuperarse y está próxima, dicen, a reaparecer, pues según ha informado el Ministerio de Defensa británico, la princesa de Gales aparecerá en un importante evento militar el 8 de junio. El mismo formará parte de la gran celebración por el cumpleaños del rey Carlos III. Por cierto, que ayer el palacio de Buckingham develó el primer retrato oficial de Carlos. Ah, por cierto, vaya retrato, de verdad, eh, yo no, yo, a ver, no, no, no entiendo, me voy Entendido de obras de arte, pero fue un, un tanto extraño. ¿eh? Desde su coronación, con fondo rojo y la silueta del rey. Un fondo rojo, el único que se veía un poco más en claro era su, su rostro, su cara y las manos. Y una mariposa ahí que no sé qué pinta, ¿no? Y en uniforme del mismo color, pintado por el famoso artista británico Jonathan Geo. La pintura se colgará en Draper's Hall en Londres. Bueno. Fíjate que la pintura me parece muy diferente a todo el arte barroco uh -huh. eh, que ellos tienen. Pues en... Sí, va a desentonar totalmente. Tienen un arte barroco antiguo, eh, que no, nada tiene que ver con eso, que me parece totalmente una modernura. En el palacio creo que es una buena opción y es sobre todo... No sé mucho de arte, pero me parece como una expresión de arte diferente, ¿no? Sí, algo muy diferente a, a la realeza. Ahora, Val Galvará, nuestro experto en protocolo, ¿qué dijo cuando estaba Kate enferma y desaparecida? Dijo, ella ya cumplió, le dio el primogénito al rey Carlos y al William, ya cumplió. O sea, Kate ya cumplió, le dio el varón, eso Sí, sí, pero pasa una cosa, aunque ya cumpliera, ¿no? Eh, su función de procrear. ¿no? aunque suene feo ¿no? como si la estuvieran usando ¿no? eh, sí que es cierto que al final eh, es la más querida ¿no? es la que más ma mayor popularidad goza de toda la, la monarquía con lo cual la gente independientemente de que sea consorte quieren verla de reina lo más importante para una princesa dos varones dos varones encima no solo uno sino dos ahora te cuento Lisa bueno pero eso ya es muy antiguo yo creo que ya ¿no? la monarquía Um, hombre, no sé qué esté estipulado. Por ejemplo, el, el, cuando era príncipe eh, Felipe, pues eh, ya es que en aquel momento se dijo que, que era el primer varón na nacido. Ya del príncipe Felipe en adelante, eh, ya se dijo que la princesa Leonor iba a ser la futura reina, aunque luego nacieran niños. O sea, yo me imagino que ya estarán actualizados eh, toda la monarquía de que el, el, próximo, el próximo que nazca. Sea niño o niña de cualquiera de las monarquías, será el rey o la reina. No no ese machismo de si nace el primer niño que nazca, aunque primero nazca una niña, es el rey. Me parece un poco arcaico, ¿no? Chisme de última hora que Meghan se acaba de convertir en princesa nigeriana. ¿Y ahora? Se fueron a Nigeria y en medio de la ceremonia cayeron tres reyes de otros estados. Bueno, esos son actos, no sé si eso sería oficial, ¿no? Lo de que le han nombrado reina de Nigeria, eh, pero bueno, ha sido actos que han hecho allí en Nigeria por haber ido allí eh, con el príncipe Harry, que bueno, estuvieron tres días, ya han regresado a Montecito, California, y lo dejamos por aquí. Así que nada, mi gente, habría perdido la matriz, eh, dicen desde Chimeno online nos vemos en el siguiente vídeo, pero vuestros comentarios, un saludo.